Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. I hope some of you are moving. So we're going to wait a little bit. Algunos de ustedes están todavía pues desplazándose desde el trabajo hasta sus casas. Y pues vamos a ver con quién contamos. Como siempre, agradeciendo que puedan activar sus cámaras. Si van de camino, es comprensible de que pues desactiven las cámaras hasta que pues estén en sus casas y podamos ya dar inicio por completo a esta clase. So, welcome back. Here we have some of the students. Beatriz, good evening. How are you tonight? ¿Cómo estás? Very nice, teacher. How are you? Well, I'm really good. Because it's Thursday and tomorrow is Friday. So one more day. Solo un día más para algunos. Okay. So. Yes. Okay. So that's it. Thank you, Beatriz. Here we have also Esther. Good evening. Esther, buenas noches. Good evening. How are you? Good. Excellent. Fine. 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 Okay. That's perfect. I like to hear that. Thank you very much. Here we have also Marlene. Ayala, good evening. Hi. Hi, teacher. How are you tonight? So, yes. Sometimes we have difficult days. Not all the days are good. No todos los días son buenos realmente. Unos días más pesados. Some days are really hard. Thank you, Marlene. And here we have also Alexander. Good evening, my friend. How are you tonight? Good, excellent. So. Excellent, teacher. Okay, that's the attitude. Thank you, Alexander. Also, Carla, good evening. How are you tonight? Hi, teacher. Everything okay? I'm good. Yeah. Thank you. Thank you. And also here we have Candy, right? Here we have Flor, Omar, que me parece Flor me ha dicho que también viene de camino. Voy a revisar en estos momentos algunos mensajes que me habían mandado, que los estoy viendo en este momento. Normalmente, ajá, veo los mensajes casi a esta hora. Ok. Carmen Ramos, déjenme. Vamos a confirmar este nombre. Dolores. Ok, Dolores, hello, are you there? Good evening. Bueno, creo que todavía no se conecta por completo. Si tienen dudas con respecto a la plataforma, hoy también vamos a tocar esos temas. Hello. Hello, Dolores. Good evening. Ok, tenemos a Marlene. Estoy leyendo tu mensaje, Marlene, con respecto a la plataforma. Todavía no pudiste ingresar. No te escucho. Activa el audio. Yo estuve en el 2020, recibí un curso y me aparece ese curso que recibí en el 2020. Ese te aparece quizás todavía, el acceso a ese te aparece todavía. Ajá, entonces no pude entrar a ese. Vaya, déjenme ver entonces. Ya les digo. Dentro del grupo de WhatsApp, nosotros tenemos personas que están con nosotros apoyándonos. En este caso, aquí aparece Fabiola, ingreso cooperativo. Voy a escribir ahorita en el grupo de WhatsApp. ¿Quién más? Lo que pasa es que ya entré hoy tarde, entonces no lo pude hacer en el transcurso del día. Ah, entonces tal vez mañana tenga chance, vaya, entonces, si estoy temprano. Yo sé que a veces tienen días súper agitados, ¿verdad? Entonces, entiendo, puedes intentarlo mañana y si no, yo voy a mencionar ahí, porque en el grupo a veces se solicita ayuda. Entonces voy a poner ahí, Fabiola me parece que está ahí con nosotros, dándonos soporte técnico con el tema de la plataforma, ¿verdad? Así que tenemos el tema pendiente con Marlene y con Dolores. ¿Hay alguien más que no haya podido entrar? No porque no tuvo tiempo, sino que tuvo problemas.
puede levantarme el emoji así, como pueden ver acá, ¿verdad? Ahí está. ¿Alguien más tiene problemas para entrar a la plataforma? No sé si los demás tuvieron problemas. Si no, pues al final de la clase voy a dar nuevamente ciertas indicaciones con respecto a la plataforma para que tengamos más claro todo. Okay. So here we have also Diego, good evening. Hello, Diego. Hi, teacher. How are you tonight? ¿Cómo estás? Good, excellent. So, Excellent. so. Okay, that's perfect. Thank you. Ayer al parecer creo que te desconectaste, ¿verdad, Diego? ¿Tuviste dificultades? No, 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 siempre permanecí, pero al final, cuando yo me estaba reportando, usted dio un solo paso con el siguiente nombre, ya no pude, porque se me trabó la parte de bloqueo de audio. Ah, ok. Vaya. Pero qué bueno que ya está. Entonces voy a revisar la lista de asistencia y te voy a marcar ahí, ¿oíste? Gracias, que Okay, me dijiste. Thank you. gracias. Perfect. Jessica, Yvette, good evening. Hi. Good evening, teacher. How are you tonight? I'm fine. Fine. Ok. Nice. Y tenemos acá Sandy. Veamos a ver el audio de ahora, Sandy. A ver, te invoco para que aparezcas y podamos revisar eso y damos inicio a la clase, ¿ok? Para que podamos ver. En un momento paso lista. Cuando iniciamos clase, normalmente no paso lista, sino que yo espero hasta que estemos la mayoría, ¿verdad? Dentro de unos 5 minutos para poder, pues, dar inicio. Ok, let me check something. Vamos a ver. Haciendo una pequeña, we're going to have like a very short feedback, una pequeña retroalimentación. So yesterday we were talking about short presentations. Hablamos sobre presentaciones cortas, right? This was the first activity that we did. Es la primera actividad que nosotros hicimos, ¿verdad? Fácil. And after that, we continued with an longer introduction. So you were talking about more information about yourselves. Hablaron más sobre más información. Estaba dando más información, ¿ok? So that's it. Sandy, hola, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Probamos el audio? Hola, Ok, that's escuchan. it. Perfect. I can hear, ya puedo escuchar la voz angelical de Sandy. Thank you very much. Bien, continuamos con la retroalimentación. Vimos esto que es súper importante, subject pronouns, ¿verdad? I, you, he, she, que va acompañado con I am, you are, he is, she is. Aquí tenemos, pues, prácticamente el significado. Yo soy o yo estoy. Tú eres, tú estás. Él es, él está. Ella es, ella está. Before, well, after that we talked about some occupations, ¿verdad? Hablamos de algunas ocupaciones, ¿verdad? Así que vamos a ver si Esther te acuerdas de alguna ocupación. One occupation that we were talking yesterday, de la que hablamos, solo una. And then we go with Carla. La que se te venga a la mente, la más fácil, si no, invéntame una. No problem. Secretario. Yes. Ok. Esther, and then Jessica. Supervisor. Yeah, supervisor. Good. Supervisor. That's it. Yo sé que esa confunde en medio. Jessica and then Alexander. Engineer. Good one, Alexander and Candy. Secretario. Ok, secretary por dos. Candy and Sandy, que está viendo sus anotaciones. Thank you, very nice. Sandy and Beatriz. Accountant. Accountant, very nice. Beatriz and Marlene. Floor manager. Good. Floor manager. Que yo dije floor. Floor manager. Bien, Marlene. And then we go Engineer. with. Yes. Thank you. Very good memory. Buena memoria o leyeron rápido sus apuntes. Estuvo bien. Ok. So, mechanic, manager, supervisor, accountant, assistant. También tenemos industrial engineer.
¿verdad? Y los otros, al igual que los de ustedes, ¿verdad? Que algunos de ustedes son assistants, algunos son salesperson, otros me parece que están con el área de accountant, ¿verdad? Lawyers, and so on. Bien, aquí tenemos también otros que eran maintenance, mantenimiento, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, nadie me dijo eso, ¿verdad? Pero igual tenemos secretary. Déjenme ver, luego también tenemos acá. Teníamos esta palabra unscramble. ¿Alguien se recuerda qué significa unscramble? Ni idea. Alexander, tell me. Desenredar. Yes, desenredar, porque huevos revueltos se dice scrambled eggs, pero unscramble es lo opuesto a desenredar. Es correcto. Bien, también vimos, we were studying numbers, cardinal numbers, los números cardinales, o sea, de cantidad. And we studied some of these numbers, ¿ok? Vimos algunos de estos números que ya vamos a ver, los números telefónicos, ¿ok? Vamos a ver ciertas cantidades. Y aquí tenemos, pues vamos a hacer una pequeña actividad ahora, ¿ok? Antes de volver a esto. We talked about age, la edad. Todos se bajaron como 5 años, ¿verdad? Pero igual me dijeron su edad. Very nice. No problem with this. We had some listening. Tuvimos parte de listening. About Catherine, Carlos y Mónica. About the age and occupation. Cada uno de esos. Affirmative sentences. Vimos las oraciones afirmativas, ¿verdad? Que también hay contracciones. No problem with this. Aquí están las contracciones, ¿verdad? I am, I'm, you are, your, he is, his, she is, she's. Vimos las oraciones negativas que le agregamos un not después del verbo to be, ¿ok? That's it. No tenemos problema con eso. Y terminamos con una introducción o una presentación que ahora la van a hacer de memoria y me van a hablar como 30 minutos cada uno, ¿verdad? Así que no tenemos problema con esto. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero hacer énfasis en esto. Tenemos los números y vamos a trabajar con estos números. Ya les digo. Los números del... Les voy a decir cuáles vamos a utilizar. Ok. Tenemos dos cuadros en rojo. Fíjense bien. Ayer estuve comentándoles acerca de esta palabra. ¿Qué significa teen? Lo dije ayer. Adolescente. Adolescente, la persona que adolece, que le duele todo. Yes. Entonces, de 13 a 19 se considera, pues, jóvenes, ¿verdad? Todos somos jóvenes, ¿verdad? Pero en espíritu. Entonces, aquí tenemos 13 y tenemos 30. 13, 30, 14, 14, 40, 40, y así sucesivamente, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. Todos me van a comentar ahorita un número, ya sea, bueno, comenzando acá, un número de este cuadro y un número de este otro cuadro. Pero tiene que ser como el número correlativo parecido. Si ustedes utilizan el 14, me van a decir el 40. Si me dicen el 16, me dicen el 60. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Aquí están, ve, esto es así. Sucesivamente. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para reforzar la diferencia. Acuérdense que aquí lleva el teen. Teen, y este termina en ti, ti, o teri, forty, o forty, ¿verdad? ¿Okay? Comenzamos con Candy, porque le veo como que teacher, yo quiero ser la primera. Candy, después vamos con Jessica. Fíjate, Candy, que te escucho lejos, como mi conciencia. Te escucho así como un poco lejos. No sé si te puedes acercar el micrófono o... Ajá. 14.
40. Thank you. Jessica and Carla. 15. 15. Muy bien, buena F. 15. Carla and Alexander. 13 and 30. Good one. Alexander, Esther. 16, 50. Okay, 15, 50. Thank you. Esther, Diego. 18, 80. Good. Diego, Sandy. 15, 15. Good, perfect. Sandy, Beatriz. 17. Good, okay. Beatriz and Marlene. 19, 90. Nice. Okay, Marlene. 70. Dolores. Mm-hmm. 77. Okay, 17, 70. Very nice. Dolores, I don't know if you're there. No sé si estás por ahí. 16, 15. Okay, 15, 50. Very nice. Ok, vamos con lo siguiente. Ya damos inicio a la otra clase. Parece poco, pero sí nos tardamos un poco con respecto a esto. Ok, so we start with this. Antes de iniciar con la clase, bien, les voy a explicar que el tema es yes, no questions and short answers. Lo más importante en una conversación, más allá del tema, es hacer buenas preguntas. Listen to this. If you can make good questions, it means that the conversation is interesting. La conversación es interesante, depende de las preguntas. Ok, así que vamos a ver esto y vamos a trabajar con lo siguiente. What's your favorite movie? Acuerden, favorite. Hago énfasis en favorite. Y ustedes, si se dan cuenta, aquí tengo con amarillo las vocales o las consonantes que necesito que me dan énfasis. Favorite. Teacher, pero ahí está la A, no está A. Yes, that's it. ¿Verdad? Donde lo que más se modifica en el inglés son las vocales. Ok. Entonces ustedes me van a decir, my favorite movie is, ¿verdad? Pueden buscar ahorita el nombre de la película en inglés, cualquiera. Busquen top 10 de películas románticas, comedia, horror, lo que sea. Ok. No me digan, teacher, no me acuerdo ahorita. Díganme cualquier otra. Matrix. Godfather, Chucky, I don't know. Cualquiera puede ser una romántica. The Notebook. Ok. Yo pregunto, what's your favorite movie? Y ustedes me dicen, my favorite movie is. Vamos a pasar lista. I'm going to check the attendance list. Y la persona que vaya, que yo mencione, me dice, hi, hello, present. Y después yo le hago la pregunta. Bien. Alexander Enrique Ulloa, no sé si está por acá, los demás, tengan lista su película. Ok, no. Beatriz, Ana Beatriz Ruiz. Present. Hi. Thank you. Hi. Okay, tell me, what's your favorite movie? My favorite movie is Top Gun. Oh, yeah. Did you see the second, right? Maverick is the name of the second movie, right? Yes, he's the main actor. Yes. Well, that's a really good movie and good effects. Thank you, Beatriz. Here we have Diego. Oh, no, I'm sorry, Esther. Hi. Hi. Hello. Okay. What's your favorite movie? My favorite movie is Man of Steel. Okay, yes. I saw it a long time ago. Thank you. Diego Rodriguez, hi. Hi, present. Okay. What's your favorite movie? Yeah. My favorite movie is Titanic, no sé cómo se pronuncia en inglés. Titanic. Yeah, Titanic. Qué romántico salió este Diego. Okay, very nice. Jessica está llorando. Se recuerda de la película. Thank you. Okay, Dolores, are you there? Hi. Hi, present. Okay, what's your favorite movie? My favorite movie is Titanic. Okay, Titanic. Creo que juntos la vieron. Very nice movie. Una buena película. Yeah. It won, like, I don't know, how many Oscars. Ganó varios Oscars. Okay, thank you. Edwin, do we have Edwin here? No.
Okay, Flor viene de camino. Después le pregunto, Jessica. Present. Thank you. What's your favorite movie? My favorite movie is The Princess Diaries. Ah, yeah, with Anne Hathaway, right? I guess that's the name of that actress. Very nice. Jonathan Enrique Chavez, are you there? Not yet. Okay, Juan. Hello, Juan. Hi, good Okay, at evening. home. Good evening, at home, right? In casa. Yeah. Yes. That's really good. Thank you. Okay, and what's your favorite movie? My favorite movie is Back to the Future. Yes. And like the trilogy. The trilogy. That's perfect, but in my opinion, the number three it's the best, but the three are really good. Okay. Well, it's my favorite. Yeah, Back to the Future, number three. Okay, thank you, Juan. Let's go with Carla. Hi. Present. Carla, what's your favorite movie? My favorite movie is The Pursuit of Happiness. Ah, Pursuit, Will Smith, right? Pursuit of Yes. Happiness. A Yeah. very, it's a drama, really good movie. Thank you, Candy. Natalie. Ah. Hi. What's your favorite movie? My favorite movie is The Pain. Okay. ¿Sabes qué, Candy? Yo creo que no tienes. Creo que el micrófono que tienes activado es el de la computadora, no el del auricular. Porque cuando te has acercado, se te escucha más. Ajá. O no sé, pero sí tiene micrófono el auricular. Yep. Por eso cada vez que hablo me lo quito, porque Ah. no tiene micrófono. Ajá. Ah, comprendo, comprendo. Ok, thank you, Candy. Ajá. Very nice. Kevin Alexander. Ah, no, ya pasó, ¿verdad? Alexander, déjame ver. Ok, Alexander ponía el que había pasado. Ok, Luis Alfonso Ramírez, no. Marlene, Present. hi. Ok, thank you. What's your favorite movie? My favorite movie is Harry Potter. En busca. Okay, Harry Potter has a lot of movies. I'm sorry, what's your favorite from that saga? Ajá, porque hay varias de Harry Potter. Es saga. Okay. Ah, all of them, todas, okay. Todas. Very nice. All of them, todas, thank you. Omar. Okay, we don't have Okay, Omar. present. Okay, Omar, are you at home? ¿Ya en casa? Yep. Yes. Okay, that's really good. And what's your favorite movie? My favorite movie is Fast Furious. Ah, okay, Fast Furious. Well, it has a lot of them. Thank you. And Sandy. Hi. Hi, my favorite movie is Pretty Woman. Oh, yes, Pretty Woman, a classic. Okay, thank you. Now we go with this. Cada clase voy a estar brindando vocabulario nuevo. ¿En qué consiste este vocabulario? Consiste en ampliar parte de las palabras que ustedes o el banco de datos que ustedes tienen sobre diferentes temas. En este caso, ustedes, cuando vean la pantalla azul, acá, siempre, casi siempre, en cada clase doy este tipo de palabras que es different forms to say, diferentes formas de decir algo. ¿Por qué digo esto? Cuando les preguntan, how are you? O how are you doing? Cuando les preguntan, ¿cómo estás? La mayoría de nosotros, por inercia, decimos fine, good, pero podemos decir great, excellent, perfect.
¿verdad? Podemos decir una gran variedad, entonces, de palabras o de respuestas. ¿Cuál es el punto? Manejar un nivel básico de inglés no solo se refiere a decir ok, a decir fine, sino que se utilizan diferentes tipos de palabras para decir la misma cosa, quiere decir que su vocabulario se está expandiendo y ustedes están haciendo que hablen más. Ahora, decir yes es fácil, pero si ustedes me dicen no problem, si ustedes me dicen sure, ejemplo, le pido a Jessica que me lea algo, un ejemplo, Jessica, could you read this? Sure, no problem. En lugar de decirme yes, me dice no problem, sure, y ¿qué voy a pensar? Voy a pensar que Jessica sí tiene un buen nivel de inglés, aunque sea básico, pero tiene bastante vocabulario. Y eso habla muy bien de ustedes, ¿ok? No quiero decir que se tienen que aprender todas estas frases, pero que se aprendan una, por lo menos, aparte de decir yes, que se ganancia. Bien. Different forms to say yes. Podemos decir of course. Aquí es importante mencionar esto. Cuando tenemos una F, la pronunciación de la F se vuelve como V. Of, no of, no, es of como vaca. Of course. Si ustedes dicen este, aquí sí la pronunciación es of, ¿verdad? Pero en el caso de OF se dice of, ¿ok? Tenemos la siguiente que es of course, que significa por supuesto, no problem, con M, no, no problem, problem, no problem, sure, algo así, sure, así se pronuncia. Le pongo esto acá para que captemos, no es que ustedes van a escribirlo así, sino que para que nosotros captemos que sure, ¿verdad? Se pronuncia de esa manera, ¿ok? Sure, y aquí tenemos, ok. Repito, of course, no problem, sure, ok. Ustedes pueden estarla practicando en este momento, ya les voy a preguntar, ¿ok? Of course, no problem, sure, ok. Diferentes formas de decir sí. En lugar de decir yes, me dicen yes. Ok, continuamos. Here we have also different forms to say no. Diferentes maneras de decir no. No solo van a decir no, sino que pueden decir, no this time, not now, sure not, maybe another time. Fíjense bien, not this time, que es la primera, not this time. Por ejemplo, ¿quieres salir? Do you want to go out? Not this time. Do you want some coffee? Not this time, not now. Do you want some cigarettes? ¿Quieren un par de cigarros? Sure not, maybe another time. Okay, maybe another time. Time, time con M, M, de mamá. Not this time, not now, sure not, maybe another time. ¿Ok? Le voy a dar un par de segundos porque sí, por si lo quieren anotar. Ok. Las diferentes maneras para decir sí son fáciles, pero nos vamos a enfocar en estas. Cada uno de ustedes me va a elegir cualquiera de estas y me la va a pronunciar, ¿ok? Comenzamos con Esther y después Candy. ¿Cualquiera de estas? ¿Todo vamos a pasar? Not this time. Thank you. Candy and Carla. Maybe another time. Perfect. Carla, Diego. Not now. Good. Diego, Jessica. Sure not. Nice. Jessica, Beatriz. Maybe another time. Maybe. Another maybe time. Another time. Maybe Excellent. Another time. Thank you. Beatriz, Juan. Not this time. Very nice. Juan, Marlene. Maybe another time. Good. Marlene, Dolores. Okay, Marlene. Okay, case note. Vamos con Dolores entonces.
No, this time. Thank you, Alexander and Sandy. Maybe another time. Good. Sandy, Omar. Sure not. Thank you, Omar. Maybe another time. Thank you. Algo bien importante para que ustedes hablen inglés es que se aprendan o canten los coros de las canciones. Así como ustedes cantamos, no les estoy diciendo que en la ducha o que vayan cantando fuerte así en la casa, ¿verdad? Sino que cuando nosotros pronunciamos toda nuestra dicción, que es el movimiento de los labios, la lengua, todo como para emitir un sonido, se va acoplando. Cuando alguien quiere ser un buen futbolista, tiene que practicar, hacer técnicas y practicar tiros. Es lo mismo. Ustedes están practicando inglés con las canciones. Entonces, si ustedes se escuchan, si alguien les dice, do you want some tequila? ¿Quieren algo de tequila? Not this time. En lugar de decir, not this time, ¿verdad? Entonces, que suenen natural, que suenen como si fuese normal. Maybe another time, ¿verdad? Y se escuchan más natural. Ese es el punto. Cuando ustedes escuchen que están hablando inglés de manera un poco natural, sin forzar, ya lograron un buen nivel. Ok, we continue with the class. Aquí tenemos, let's talk about people. Así que voy a elegir algunos de ustedes para que me lean la información que tenemos acá. Y para comenzar, vamos en este caso con Jessica. Vamos, Jessica. She is... Let's talk about people. About people, she... She is Catherine. She is 29 years old. She is reception. Receptionist, thank you. Very nice. Reception. Perfect, Jessica. Thank you. Diego. Okay. He is. Okay, Diego. Hi. Perdón, no escuché la pregunta. Quiero que me leas esto. Okay. Hi. Hi is Michelle. He. Okay, perdón. He is Michelle. He is 33 years old. He is an accountant. Thank you. Very nice. Okay, we go now with maybe we can have some help. Alexander. He is Ricardo. He is 65 years old and he is cashier. Thank you. Very nice. Esta información sobre estas personas. O sea que ya podemos hablar de las personas sin estar diciendo chambres. Perfect. Vamos con subject pronouns. Ya hablamos sobre esto. I, you, he, she. It significa eso, como la película de terror. It, eso, ¿verdad? Ahora, para it utilizamos is también, ¿verdad? Esto ya lo conocemos. This is for babies, right? Para bebés, no hay problema. Continuamos con los otros subject pronouns que tenemos. We are, nosotros somos, como la canción de Queen, we are the champions, somos los campeones, ¿ok? Aunque también are significa estamos. We are in the park, por ejemplo. Tenemos you, que ya sabemos que you significa tú, pero también significa ustedes. Ustedes son, you are my friends. Ustedes son mis amigos, ¿verdad? They are, ellos son o ellos están, ¿ok? They are in the hospital, ellos están en el hospital, y así sucesivamente. Y poco a poco ya nos estamos aprendiendo todos los subject pronouns. Tenemos acá, recapitulando, tenemos I, you, he, she. Y luego tenemos we, you, they. ¿Ok? Verbo ser o estar. El famoso verbo to be que muchas veces se nos dificulta en tercer ciclo. A veces nos confunden y nos trauman los teachers. Pero es sencillo. Ser o estar. Soy, estoy. Eres, estás. Somos, estamos. ¿Ok? Solo hay tres tipos de verb be.
¿Cuáles son los tres tipos de verb be? Fácil. Am, is, are. Esos tres son los tipos de verb be. La única diferencia es que am se utiliza solo con I. I am. Yo soy. Okay. Questions until this? ¿Preguntas hasta ahora? Teacher, yo tengo una pregunta. Con la palabra you, he visto que también está la otra palabra que es your. ¿Cuál es la diferencia y cómo se puede diferenciar? Vaya, voy a contestar las dos. Vaya, para la diferencia, vaya, you are a cashier. Tú eres un cajero. You are cashiers. Fíjense bien, tú eres un cajero y la otra es ustedes son cajeros. ¿Cómo lo diferenciamos? Aquí está la S, plural. ¿Ok? Entre you singular y you plural, ¿verdad? Esa es una manera. Ahora, la otra que utilizas, your, perdón, your es de posesión. Por ejemplo, your car is broken. Tu carro está arruinado. Tu carro está varado y todo eso. Entonces, your es diferente porque eso es un posesivo. Your house, your dog, y así, tu casa, tu perro, tu libro, y así. Pero en el caso anterior, del singular y plural, se va a definir por las otras palabras que siguen, que se le llama contexto. ¿Ok, Juan? Sí, gracias. That's the difference. Ok, vamos con ejercicios. Lo entendemos más con ejercicios, right? Bien, tenemos acá las afirmativas y las negativas. Sencillo. Aquí también tenemos contracciones. Teacher, ¿es obligación utilizar las contracciones? No es obligación. Ok, pero poco a poco se las van a aprender. Bien, aquí tenemos somos Irene y Cindy, ¿verdad? We are Irene and Cindy. En lugar de we are, podemos poner we're. You are managers, your managers. They are colleagues, their colleagues. Es una contracción nada más, pero significan lo mismo, ¿verdad? Ellos son compañeros o colegas, ustedes son gerentes. Y acá solo le agregamos el not. Miren, not, que significa negación. Significa que es negativo, ¿ok? Siempre después del verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Es el am, is, are. ¿Ok? You're not, you're not, you're not. Que les doy un par de segundos por si quieren anotarlo. Ok, continuamos. And here we have some exercises. Tenemos un par de ejercicios. Vamos a revisar acá. Ok, nice. Aquí le vamos a agregar, dice, complete the statements. Statements significan oraciones. Using the plural of be and information in parentheses. Then compare. Como se dan cuenta, todos son plurales. Vaya. Cuando tenemos acá am, is es singular. El único plural es are. Miren, fácil. Lo único que vamos a utilizar es el plural. Are. Es el único que vamos a utilizar. Solo que en algunos casos vamos a agregarle el not. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Volunteers for this. Está sencillísimo. Súper fácil. Yes, Alexander. Go. What number? Two. Okay. You are not supervisor. Perfect. Supervisors. Perfect. Alexander, thank you. Sandy. Number one. Mm-hmm. They are receptionists. Very nice. Ya ven que está fácil. Thank you. Next. Mm-hmm. Okay. Nobody. Esther, ¿se anima?
Beatriz. Okay. Yeah, sí. Okay, Esther, and then Beatriz. Four. Tell me, Esther. Four. We are accounts. Accountants, yes. Okay. Accountants, porque account accountants. Es, ajá, es solo uno, pero accountants es plural. Thank you. Accountant. Okay, Beatriz. Okay. Number three, Susana Please. And Marcos are not colleagues. Yes, no son compañeros de trabajo, se odian, se deben piso. Thank you, Beatriz. Very nice. Five and six. Vamos a ver si me apoya. Vamos a poner acá Jessica, que para que no se me aburra. Ok, Jessica, five and six. Y luego Flor, que nos acaba de acompañar acá visualmente. Ajá, Jessica, five or six. We are Carla and Sandra. Yes. Sí. Sí, está bien. Vaya, mire, le puedo dar un consejo. Cuando no sepan qué contestar, sigan a su corazón. Solo eso haga. No van a fallar. Adelante. Esa es la única razón de ser. Flor, number six. Good evening, everyone. And they are Mr. Herrera and Miss Mejía. Thank you. Solo que ambos son Miss. Son señoritas. Cuando tenemos Mr. es señor. Miss es como decir señorita. Y para decir señora, Mrs. Fíjense bien, se pronuncia Mrs. Esto es bien importante. Bueno, realmente todos deben de ser señorita. Pero igual, Mr., señor, Miss, señorita, Mrs. Mrs., señora. ¿Verdad? Es importante. Ok. Let's continue. Vamos a continuar, porque sí tenemos varias cosas que ver en esta clase. Ok, vamos con lo siguiente. Vamos con la presentation. Y como ustedes me van a hablar varios minutos en inglés, venimos más que preparados, ok. Recuerden, vamos a decir, hello, hi, good evening, my name is, ¿verdad? I am. Y así sucesivamente. Les doy un par de segundos para que se preparen emocionalmente, psicológicamente, cognitivamente para eso, ok, le doy un par de segundos y vamos a ver quién es el voluntario. Sé que algunos me van a hablar demasiado, se van a pasar de sabor, pero les doy un par de segundos para que nos adecuemos, ok. Vean ahí, recuerden que es de memoria y no van a estar así viendo para abajo, no, sí. Sigan a su corazón, les doy un minuto. Ok, volunteers, no se preocupen que todos van a pasar. Si hablan poco, no problem. Si hablan mucho, perfect, ¿verdad? No hay ninguna dificultad. Yes, acuérdense que hay algunos que van a hablar más, otros menos. Lo importante es la pronunciación. Más que la cantidad, es la calidad. Ok, vamos a ver quién tiene cara de querer pasar. Ok. ¿Quién está serio va a pasar? Nadie quiere pasar. Bueno, no hay problema. Volunteers, yes. Sandy, ya que ayer no tenía voz, hoy sí es la voz
principal. Vamos, Andy. Permítame, permítame. Showtime. Hi, cuando quieras. My name is Sandy. I am 27 years old. I am a monitor analyst. And I work in Prometica Bank. My favorite movie is Pretty Woman. And my favorite food is pizza. Thank you. Very nice. Okay. Si se dan cuenta, a veces estoy anotando cosas. No son cosas malas, son cosas positivas. Ok. Thank you, Sandy. And who else? ¿Quién más ya rompió el hielo, verdad? Broke the ice. Next. Thank you. Por ser valiente, Sandy. ¿Quién más? No son vacunas. Ok, vamos con Flor porque quiere aportar a la trama. Vamos, Flor. Hi, my name is Flor. I am 26 years old and I am a salesperson in bank, Promerica Bank in San Salvador. And I live in Lourdes with my son. And I don't have a favorite movie, but I like I like all movies that of Marvel, this comic, and action movies, and I hate horror movies, and I have a cat. Your name? Yes, her name is Pelusa. Okay. And that was all about me. Perfect. Very nice, Flor. Thank you. Okay. Who else? Bea. Okay, Beatriz. Please. Good evening, everybody. My name is Beatriz Valencia. I'm 40 years old. I'm a lawyer. I like my occupation because I had the opportunity to get my opinions to resolve problems. I work in a bank. I work in Banco Promerica, like Flor. My favorite movie is .com. And my favorite food is spaghetti with meatballs. I usually had some problems with my younger son because he likes only hamburger. So we want to go to a restaurant and we have problems with the food. It made me happy when he wants to eat the same foods like all the members of the family. Okay, very, very nice and specific information. Okay, I guess we all have had some problems with junkie food. Todos hemos tenido problemas con la comida rápida en algún momento. But there are some people that they love a specific dish. Thank you, Beatriz. Who else? Jessica, ¿por qué está serio? No. Not ready. Todavía no estás lista para la acción. Sí, ya. Yeah. Eso. Let's go. Good evening. My name is Jessica Vettigliano. I am 28 years old. I live in Santa Ana. My occupation is cashier. I work in Promerica Bank in Santa Ana. My favorite movie is The Princess Diaries. My favorite food is tacos, and my favorite place is Los Naranjos. I have a dog. Its name is Gigi. Okay, Gigi. Yes. Okay, very nice, Gigi. Thank you, Jessica. Very good information and good pronunciation. Okay, who else? Vamos a ver. Uno más. Y de ahí vamos con la siguiente ronda.
Okay, vamos en este caso con Carla. Okay, Carla. Hi, my name is Carla. I am 30 years old. My occupation is a service agent. I work in Banco Promerica. My favorite movie is The Pursuit of Happiness. My favorite food is pasta. Perfect. Very nice. Thank you. Good information. Después le voy a decir que estaba anotando. Ok, we continue. Nos quedan, déjeme ver, 1 hora y 7 minutos de clase. ¿Verdad? No eres Andy. Ya casi vamos a terminar. Bien. Here we have a conversation between two people. Ok. Mary, and here we have Romeo. Ok. So they are having some words, ¿verdad? Estaban, podemos darle una revisada a la, aquí a esta conversación y voy a señalizar algunas de las palabras. Ok. Creo que he subrayado las palabras que nos pueden dar un par de problemas. Bien. Acá tenemos new, como New York. New York. Ok, new. Luego aquí tenemos department. Oigan bien, department, no department. Es como esta palabra. Todos creen que es December y es December. Sabemos que los meses son October, November, ¿verdad? Fácil. September, October, November, pero el último es December. Es por eso que acá es department. He notado que hay personas que llegan al nivel casi avanzado, que en los que hemos estado en muchos cursos, y las personas a veces se pasan por alto esos detalles. Y eso es súper importante, ¿verdad? Entonces tenemos December, department. O como la palabra 11, ¿verdad? 11, no 11, ¿verdad? 11. Son detallitos que hacen que uno como teacher capte y diga, ah, esta persona está bastante bien con la pronunciation. Bien, nuevamente, department. Aquí tenemos same. Lo voy a anotar aquí. Así se pronuncia, same. Sé que se ve feo, pero así se pronuncia. Same, M, same. Aquí tenemos este que es but. Como decir Batman, digamos. Bat, perdón, no digan boot teacher, no, bat. Luego tenemos aquí colleagues, colleagues. Aquí es much. Sé que se ve feo, pero sí se pronuncia much. Y aquí necesito que pongamos atención. The information, no se dice the. Sabemos que la palabra THE, esta, se pronuncia the, pero cuando va una vocal, se dice di. Hey, teacher, pero no le había puesto atención en eso. Es importante. Inconscientemente fallamos en esto. Es importante. The information, the office, ¿verdad? The apple. Y podemos decir the car, the pet, the dog. Pero di, cuando va una vocal, en la siguiente palabra, en este caso es la letra I. The information. Muy bien. Entonces, comenzamos. Dice, es importante que practiquemos porque después de esto vamos a ir a una sesión de grupos y vamos a practicar. Ustedes se van a practicar en grupos de 3. Comenzamos. Good morning. I am Miss Mary Garcia. ¿Qué es ella? I am the new secretary. Nice to meet you. Es importante las pausas. No quiero que me digan good morning, I am Miss Mary Garcia, I am the new secretary. No se trata de hablar rápido, se trata de hablar pausado. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos.
and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome, we are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Y Rodrigo le dice, yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Entonces le dice Mary, buenos días, soy la señorita Mary García, soy la nueva secretaria, gusto en conocerlas. Romeo dice, gusto en conocerte, también soy el señor Romeo Lobos, y ellos son el señor Rodrigo Campos y el señor Luis Pérez, que son ellos. Y le dice Rodrigo, bienvenido, somos del departamento de mercadeo. Romeo le dice, no, yo no, yo soy del departamento de calidad. Ellos son, ¿verdad?, gerentes de mercadeo. Y Rodrigo le dice, sí, nosotros no somos del mismo departamento. We aren't from the same department, pero somos compañeros. Y Mary le dice, thank you. Muchísimas gracias por la información. Ok, questions. ¿Tenemos preguntas con respecto a esto? Bien. Sugiero que... quiero que me levanten el pulgar. Ya saben cuál es, ¿verdad? Thumb up, pulgar arriba. Quienes sí tienen el manual. O sea, el manual es el PDF donde aparecen todas estas conversaciones del curso. Es el manual de principiante. Vamos a ver si alguien lo tiene. Ok, creo que nadie lo tiene, ¿verdad? Si no, se los voy a enviar. Así que vamos a hacer algo. Necesito que alguien me ayude tomando la captura de pantalla de esta imagen, pero quito la cámara porque si no sale mi cara, ¿ok? Necesito que tomen captura de pantalla y que alguien me lo envíe al grupo de WhatsApp, si es tan amable. No sé si puedo tener el apoyo de alguien. Sí, yo lo puedo mandar. Thank you, Juan. Thank you. Please. Entonces todos nos podemos guiar con la captura que va a enviar Juan, ¿verdad? Ya que la vamos a tener ahí en el celular o en la computadora, pueden habilitar WhatsApp Web. Y lo que vamos a hacer es que voy a organizarlos en grupos de tres. Alguien va a ser Mary, alguien va a ser Romeo y alguien va a ser Rodrigo. Digamos que va Jessica, Diego y Juan, un ejemplo. Digamos que Jessica va a ser Mary, Juan va a ser Romeo y Diego va a ser Rodrigo. Una vez que hayan terminado la conversación, vuelven a practicarla, pero ya Jessica no va a ser Mary, va a ser Romeo. Si ustedes gustan, pueden cambiarles los nombres. En lugar, si Diego va a ser el primero, no va a decir good morning, I am Miss Mary García. Puede decir good morning, I am Mr. Diego Rodríguez. ¿Ok? Para que no estén diciendo nombres de mujeres. Ustedes pueden hacerlo, no hay ningún problema. No veo problemas en eso. Pero si ustedes se sienten más cómodos, ¿ok? Porque lo importante no son los nombres, sino la pronunciación. ¿Questions? Sí, Ana. ¿Questions? Puede volver a leerlo, por favor. Repetir. Ok, no problem. Lo voy a hacer de manera lenta. Gracias. Sería acá. No problem. Good morning. I am Miss Mary García. I am, pueden decir I'm, como se les gusta. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Hay una palabra, esa palabra no se la dije, es así. De hecho, así se pronuncia, aren't. Así, ¿cómo se lee, verdad? Aren't. Muy bien. No necesito que lo digan tan rápido, sino bien pronunciado y con pausas, ¿ok? Vamos a ver si Juan me dio el apoyo. Gracias, excelente. Y qué bueno, gracias. Qué bueno.
No se imaginan, a veces me han mandado unas capturas y salgo con unas caras todas extrañas, por eso apago la cámara. Ok. Vamos a ver acá. Los voy a ubicar en este momento en los grupos. Les voy a dar unos 10 segundos, 15, para que le den una leída ahorita y practiquen. Recuerden que van a estar intercambiando. Si alguien va a ser Mary, en la siguiente práctica, alguien va a ser Rodrigo, un ejemplo. ¿Ok? Necesito que practiquen esta conversación por lo menos 2 o 3 veces. Les va a llegar una notificación acerca de los grupos que vamos a tener acá. Ok, así que ustedes solo le dan aceptar a esa notificación. Solo déjenme ver. Ok. Nos vemos en un momento, ok. Después, cuando hayan terminado, le voy a dar quizá unos 3, 4 minutos para que practiquen. Luego regresamos acá y voy a seleccionar a 2 equipos para que lo hagan. Sé que lo van a hacer bien. En este momento les está llegando la notificación. Le dan a aceptar y se van a vincular directamente a los grupos para practicar. Andy, ¿todo bien? ¿Pudiste? ¿Te llegó la notificación? Andy.
Okay, welcome back. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas de regreso. Creo que hubo una dificultad con Candy, ¿verdad? Pero de ahí el resto creo que pues fue buena experiencia, ¿verdad? Practicar un poco y si se dan cuenta es una práctica aislada, ¿okay? So let's listen to some volunteers. Vamos a escuchar dos equipos, ¿verdad? Si se equivocan no importa, recuerden, ¿verdad? Beatriz viene bien animada. Súper animada, ok. I like that attitude. Bien, vamos a ver el equipo de Beatriz y los demás. Beatriz, ya no pusiste el dedo. Ok. Yes, and my team is Ana Esther y Alexander. Vaya, Ana Esther y Alexander, ya me lo vacunaron, no me pobrecito. Ok, that's the attitude. Me bien, Ana Esther. After es Romeo. Actitud. After Alexander. Ok. ¿Quién voy a ser yo? Mary. Mary, ok. Mary, como la canción de Leoda. Ok, Mary. Vamos. Okay. Ok. Good morning. I am Mr. Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Alexander. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No. Esther. No, I am. No, I am not. Alexander. Alexander, perdón. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes. Beatriz. We are in. From the same department, but we are police. Thank you so much for the information. Very nice. Bien hecho. I like it. Buena pronunciación. Gracias. Perfect. Okay. Ahí vamos. Muy bien. ¿Quién más se anima? Acuérdense que faltan otras participaciones, ¿verdad? De otras cosas. No se preocupen. Si no, vamos a ver a quién más podemos llamar aquí al estrado. Omar, okay, my friend, who were your team? Y los compañeros de Omar, como que este Omar ya la riega. Okay, Omar, ¿con quién estuviste trabajando? Con Flor y Diego. Okay, y Flor, yo, okay. Muy bien, ¿quién no va a ser Mary? ¿Quién era Omar? Ni modo, Omar, me llega. Okay, ¿quién va a ser Mary, Romeo y Rodrigo? I'm Romeo. Bárbaro. Ok. I am Rodrigo. Ok. Y me queda entonces. Bueno, Mary. Diego. Mary. Diego, vaya, viste que te puse de ejemplo, ¿verdad? Entonces, I am Mr., ¿verdad, Diego? Ok. Good morning. Good morning. I am Mr. Diego Rodríguez. I am senior secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Miss Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Thank you. Thank you too much. No, I know. I'm from the quality department. They are in marketing manager. Yes, we aren't. From the same department, but we are colleagues. Okay, el audio, Diego. Thank you. Perdón. Thank you so much for the information. Very nice, good. Hicieron muy bien. Excelente. Pues le voy a poner cosas más difíciles porque veo que lo hacen bien, ¿verdad? No hay problema. Very nice. Sé que los demás también practicaron. Están mejorando bastante con la pronunciación día a día, recuerden. Bueno, clase a clase, recuerden que los detalles son los que importan, como una relación, ¿ok? Las vocales son importantes. Si ustedes pronuncian bien el final de las palabras, ciertas vocales, no va a haber ninguna dificultad. Continuamos. Que démosle una revisada a esto. Aquí tenemos Mr. ¿Verdad? Que es señor, Miss,
que es señorita, y mistress, mistress, que se dice Mrs. también, significa señora. ¿Ok? Entonces, aquí dice, complete the sentences using some information from the conversation above. Fíjense bien. Aquí sí pronuncio the conversation. Y en anterior decía the information. Pero aquí decimos the porque aquí está una consonante. Recuerden que las letras se dividen en vocales y consonantes. Vocales, A, E, I, O, U. Consonantes, el resto de letras. Bien. Cualquiera de estas tres palabras van acá. Volunteers. Recuerden, Mr. Miss, como Miss Universo, Miss El Salvador, ¿verdad? Miss significa señorita, pero también es un verbo que significa extrañar. Si alguien le dice, I miss you, es porque se está muriendo por ustedes. Y Mrs. o Mistress significa señora. ¿Ok? Volunteers. The... Number what? Number three. Three. Yes. Uh-huh. We are colleagues. We are colleagues. Excelente. Uh-huh. Ok. Todo es plural aquí. No hay problema. Vamos con Juan. Está fácil, ¿verdad? Rodrigo and Chris are marketing managers. Perfect, marketing managers. Tenemos aquí a Dolores. And then Candy. Candy, perdón. They are in the same company. Bien pronunciado, same company. Very nice. Candy, ¿estás por ahí? Okay, yes, teacher. Okay, number two. Romeo and Rodrigo are from the same department. Bien, excelente. Te están siguiendo las indicaciones de la pronunciación. Very nice. Okay, continuamos. Aquí tenemos esta palabra que es unscramble. Se la voy a preguntar a Jessica. ¿Qué significa unscramble? Yo se las había dado anteriormente. Revuelta. Vaya, solo scramble significa revuelta. A eso, desenredar. ¿Tienen hambre? Ok. Si tenemos solo scramble, significa relajo, enredado y todo eso. Pero on es lo opuesto. Aquí hay oraciones afirmativas o negativas. Pero lo que yo necesito es que, pues, prácticamente ordenen estas oraciones que no tienen, digamos, mayor dificultad, ¿ok? So, vamos a ver. ¿Quién se anima? Sentences from 1 to 6. Ok, Alexander. They are good students. Vaya, ya se me activó Esther. Esther se me activó. Vamos, Esther y de ahí Alexander. Vamos, Esther. Number one, right? One. Uh-huh. Ok. They are not good students. Good students. Very nice. Thank you. Alexander and then Flor. We are not in the park. Okay. Number four. We are not in the park. Thank you. Flor and Sandy. Number two. He's not an engineer. Perfect. He's not an engineer. Sandy and Omar. I am a content. Good. Thank you. Omar? La six. Yeah, number six. She's assist is not. Mm-hmm, casi. Muy bien. Vamos a ver aquí. She, verbo, ¿verdad? Is... not an assistant, sería, ¿verdad? She is not an assistant. Bien rara esta, ¿verdad? Pero, y vamos a terminar con la última. Juan, ¿nos ayudas?
con number five. You not are technicians. Technicians. Muy bien, muy bien. Solo que vamos a invertir el orden de unas palabras. No es you not, es you are. Okay. You are not technicians. Very nice. Okay. Thank you. Raras estas oraciones, pero es parte de la vida. Difícil. Ok. Vamos con el resto de las oraciones que tenemos acá. Vaya. Las oraciones tenemos acá, si se dan cuenta, veo poco las estructuras gramaticales porque solo ver gramática es pesado y da más sueño. Y nos quedan, déjenme ver cuánto, 37 minutos de clase. Ya casi terminamos. Bien, tenemos you are waiters, ustedes son meseros. We are students, somos estudiantes. We are in the park, estamos en el parque. They are in the school. Lo único que vamos a hacer acá es cambiar estas oraciones y le vamos a agregar not. ¿Dónde le vamos a agregar not? Después del verbo to be. ¿Y cuál es el verbo to be? El verbo to be va aquí, aquí y aquí. ¿Ok? Así que vamos a comenzar en este caso con Diego y luego Carla. Vamos, Diego. Vamos a pasarlas a negativas. Sería you are cualquiera. Cualquiera. Ok. Uh-huh. You are not waster. Very nice. Thank you. Carla, luego vamos con Marlene. We aren't a student. Ok. Very nice. Marlene. We are not in the park. Good one, in the park. Y tenemos la última, a ver si nos colabora Juan. They are not in the school. Perfect, ya tienen 10. ¿Ya ven? Ok, good. Questions, creo que no hay preguntas, ¿verdad? Si no, ya voy a dar otro espacio con las estructuras gramaticales. Vaya. ¿Cuál es el punto acá? Vamos a las preguntas. Ya sabemos las oraciones afirmativas, ya sabemos las oraciones negativas y vamos a las preguntas. ¿Cuál es el punto acá? Que siempre van a iniciar con el verbo to be. Vamos a ver un ejemplo. Yo sé que aquí ustedes ven un montón de letras y eso es lo que normalmente pasa con los textos en inglés. Miren pues, demasiado teacher que es ese relajo. Ya lo vamos a entender. Acá tenemos un claro ejemplo de cómo, si gustan, pueden tomarle captura de pantalla. Yo apago la cámara para que no tengan mi cara en esa captura de pantalla y sea más agradable. Ok. Affirmative, negatives, and questions. Las palabras que están sombreadas con verde son el verbo to be. En este caso es are. Puede ser is o puede ser am. Lo que está en amarillo es la negativa, es not. Ahora, vean bien. Si quieren comparar las afirmativas, miren, tenemos aquí básicamente you are waiters, es esta misma, solo que are va al inicio. Miren, we are students es esta misma, ¿ve? Solo que are, en lugar de ir aquí después de we, va al inicio. Sencillo, o sea, si quiero hacer esta en pregunta, yo no voy a decir we are in the park. Paso are aquí. Esther, ¿cómo quedaría entonces esta para pregunta? We are in the park, ¿cómo quedaría? Are we in the park? Ahí está, para de sufrir. Sencillo. Ahora, tenemos las siguientes que solo vamos a utilizar las oraciones afirmativas, si cambiamos la palabrita verde al inicio, ya tenemos una pregunta. No se complique. El not sí va aquí, porque es la negativa, ¿verdad? Entonces, igual acá, tenemos esta. Veamos la primera acá. Necesito que me lea Jessica estas tres. Luego vamos con Omar. Bien, Jessica. You are
Waiters o waiters, como tú quieres. Waiters. You are not. You are not waiters. Are you waiters? Thank you, Omar. Y luego vamos con Flor. We are students. We are not students. Are we students? Perfect. Flor y luego Sandy. We are in the park. We are not in the park. Are we not? Are we in the park? Es correcto. Siempre vamos a tomar de base esta, así como lo hiciste. Sandy, y luego vamos con Carla. You are in the church. You are not in the church. Ajá, ¿y la pregunta? I'm preguntando. Are you in the church? Are you in the church? Thank you. Ok. Pero, vamos con Carla, ¿verdad? Oh, yes. No, Carla es la... Ajá, Carla sería sí. Day, ¿verdad? Sí. They are in the school. They aren't in the school. Are they in the school? Thank you. Y vamos con la última. Candy, ¿estás por ahí? Of course, teacher. They yes. are good girl. They are not good girl. Are they good girls? Thank you. Yeah, they are good girls. ¿Preguntas hasta acá? Porque sí, ya entendieron lo que es que el mito de la vida y todo. Ya lo entendieron. Verbo to be. Bien. Vamos a hacer algo entonces. Vamos a continuar después con esto y... Dicho, yo tengo una pregunta. Adelante, Juan. En question, ¿verdad que no, no es correcto poner are not you o are you not al preguntar, sí. Como en el español, por ejemplo, o es correcto hacerlo? Se puede, sí se puede, pero eso es cuando queremos decir... Aren't sure, right? No está seguro, ¿verdad? ¿Verdad? Ah. Cuando queremos hacer una pregunta condicionando la respuesta. Por ejemplo, ¿verdad que no quieres soda? ¿Verdad que no quieres un tequila? Entonces ya estamos condicionando a que la persona te diga que no. Ya, pero sí se puede de acuerdo a ciertos contextos. Aunque aquí estamos como en la manera básica, ¿verdad? Sí. Ya más adelante vamos a ir con esas preguntas que son un poquito más así, condicionadas. Ah, bueno. Okay. Bueno, está bien. Thank you, Juan. Bien, ahora vamos a este cuadro. ¿Qué es lo que teníamos? Bien. Fácil. Are you, is she a manager? ¿Es ella gerente? ¿Is he a supervisor? ¿Es él un supervisor? ¿Are you colleagues? Y así sucesivamente. Ahora aquí tenemos las respuestas. ¿Cómo podemos contestar a esto? Básicamente, podemos decir, yes, I am. O podemos decir, no, I am not. En la segunda podemos decir, yes, she is. O no, she isn't. Lo que está aquí entre estos brackets, entre estas, pues como paréntesis, es simplemente una contracción. En lugar de decir, oh, diferente. Por ejemplo, no, she isn't, ¿verdad? No, she's not. Pero no le pongamos atención a esto. Lo importante es que sepan decir, yes, she is. No, she is not. No, she isn't. Yes, I am. No, I am not. ¿Ok? Entonces, aquí están las opciones. ¿Ver? No hay donde perderse. Sé que eso lo pueden sentir un poquito condensada la información, pero mañana vamos a tener bastantes ejercicios para que nosotros los podamos practicar. Y acuérdense que con la práctica, pues, podemos entender mejor el uso. Lo importante es que ustedes ya saben cómo hacer preguntas. ¿Ok? Sí saben cómo hacer preguntas. ¿Y cómo saben eso? Simplemente ubicando el verbo to be al inicio. ¿Y cuál es el verbo to be? La palabra que está en verde. ¿Ok? Good. Vamos con lo siguiente. Y no se me escapan. Me hacen falta algunos del presentation. Como todo lo voy anotando,
casi no se me escapa nada. Me hace falta Esther, Diego, Dolores, Juan, Kendi, Alexander, no, no ha pasado, Marlene, Omar, Volunteers. Nobody, nadie. No puede ser posible. Good evening. Eso. Come on, my friend. Let's go. My name is Francisco Pleites. I am 34 years old. I am a network analyst. I work in ProAmerica Bank. My favorite movie is Back to the Future, and my favorite food is the pizza. Very nice, thank you. Good. Okay, who else? ¿Quién más? Marlene. Yes. Hi, my name is Marlene. I am 51 years old. I am supervisor. I work in ProAmerica Bank. My favorite movie is Harry Potter. My favorite food is soup. Very nice. Good. Thank you. Omar, please. Good evening. My name is Omar. I am 30 years old. I'm customer service agent. I'm working in Bank ProAmerica. My favorite movie is Fats and Furious, and my favorite food is meat. Thanks. Thank you. Very nice. Very good pronunciation. Okay, vamos con alguien más. Diego, Esther, o who else? Yo. Ah, Esther. Vamos, yo. Vamos, Esther. You can do it. Tú puedes. Good evening. My name is Ana Esther Ramos. I am 49 years. I am, eso me cuesta, police analyst. Good. I work and place Banco ProAmerica. My favorite movie, Man of Steel. My favorite actor, Henry Cavill. And my favorite food is Mexican. Oh, yes, we love Mexican food. Thank you. Very nice. Solo para la edad es years old, ¿verdad? No old years. Years. Y lo otro es policy. No hay problema. Policy. Ok, ¿cuál? Gracias. Policy. Y cuando decís police, yo que soy agente, me voy a policía. No. No problem. Thank you, sir. Candy, ready for the show? Good evening. My name is Candy Sanchez, and I am 23 years old, and I am a cashier. I work in ProAmerica Bank. My favorite movie is Your Name. And my favorite food is hamburger. Thank you, very nice. Ah, no te había escuchado anteriormente bien el nombre de la película, Your Name. Es buena esa película. Creo que es anime, ¿verdad? Yes, teacher. Me gusta esa historia. Diego, Dolores. Hi, my name is Diego Rodriguez. I am 22 years old. No sé cómo se pronuncia ejecutivo de ventas.
Sales executive. Sales executive. I am sales executive. Executive. I work in Promerica Bank. My favorite movie is Titanic. La última no tengo todavía la respuesta. Okay, no problem. Thank you. Very nice, Diego. let's see. Very nice. And we go with Dolores. And then Alexander. No sé si ha pasado Alexander. ¿Sí pasaste, Alexander? No, ¿verdad? Bueno, Dolores, are you there? Y terminamos ya con Hello. Esa actividad. Yes. Hello. My name is Carmen. I am 41 years old. I am a customer service representative. I work in Promerica Bank. My favorite movie is Titanic. And my favorite food is pizza. Very nice. Thank you. Okay, prefieres, what do you prefer, Dolores o Carmen? Carmen. Carmen, okay. Es que sí, yo voy subrayando esto. Igual que Juan, ¿verdad? Te gusta más Francisco, ¿verdad? Sí, correcto. Okay. Entonces, lo que podemos hacer es que ustedes, igual, se pueden en Francisco Pleites, puedes escribirte igual, Dolores, puedes escribirte Carmen Ramos. Yo aquí ya tengo toda la información, ¿verdad? Pero es que también no, es importante que se sientan cómodos, ¿ok? Ok. Thank you, Alexander. Hi, my name is Alexander Bonilla. Ok. I am 27 years old. Yes. I work in Promerica Bank. I am my occupation is documentary auxiliary. Mm-hmm. And my favorite movie is Chucky, because it's very entertaining. And my favorite food is seafood. That's it. Thank you. Very nice. Okay. Ya terminamos esta actividad. Comentarles que lo menos que han hablado son 21 segundos. Lo máximo que me habló alguien es 1 minuto con 5 segundos. Independientemente del tiempo que hayan hecho, es bastante positivo el ver que han puesto de su parte. Si gustan, después les digo cuánto han hecho, ¿verdad? Cuando son actividades así, yo les siempre estoy con el timing, estoy tomando el tiempo y veo el lo estoy monitoreando, veo el progreso. A medida que pasen estas clases, se van a dar cuenta, por lo menos de aquí a 2 semanas, se van a dar cuenta un buen cambio que van a tener ustedes, no solamente en el inglés, sino actitudinalmente. Así que felicidades, gracias por poner de su parte, ¿verdad?, para esta actividad, y espero que así pongan también de su parte para las otras speaking activities que, pues, vamos a tener. Les voy a poner una imagen por 5 segundos, traten de recordar, no copien, no hagan trampa, ¿verdad?, solo el vocabulario general, similar al de ayer. Y después yo les pregunto. Ya sé a quién le voy a preguntar ahorita. ¿Ok? 5 segundos. I love. Ok, hoy le di más. Vamos a ver, comenzamos con Alexander y luego Sandy. Uh-huh. Una. In love. Ok. In love. Está con todo desde Alexander, ya vi. Sandy en Francisco. Happy. La vieja confiable, la fácil. Buena respuesta. Thank you. Esther en Diego.
hot. Okay. Diego, Diego and Carla. Exhausted. Good one. Carla and Jessica. Boring. Okay, y todos están diciendo, ya me quitaron la mía. Jessica and Flor. Sleep. Mm-hmm. Nice. Flor and Candy. Hungry. Nice. Candy and Marlene. Hungry. Okay. Marlene and Dolores. Cool. Ajá, le tomaron captura. Very nice, very nice. Hungry. Tengo hambre ya. Yo también. Dolores en Omar. Sleep. Ok, sleep por dos. Omar en Beatriz. Disgust. Disgusted. Beatriz. I feel worried. Nice, very good. So, feelings and emotions. In this case, aquí tenemos diferentes tipos de emociones o sentimientos. Okay, love, todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Que vive el amor. Luego, tenemos furious, tenemos cold, disgusted, sleepy, hot, que es cuando tienen calor, ¿verdad? Okay, estamos bien en eso. Happy, tenemos, bien, ese es bien, bien, bien importante. La diferencia entre esas, permítanme. Solo quiero ver algo. Ok. La diferencia entre estas. Es porque a veces nos confundimos. Ok. Tenemos acá. Eso se dice hungry. Hungry. Que significa hambriento. Nosotros, después de salir del trabajo, todos los días, hungry. Y luego aquí tenemos angry. Hungry lleva como que un poquito más tensa la palabra, hungry. En cambio aquí es angry, fácil. Como un juego de los Angry Birds, no sé si ustedes lo jugaron alguna vez, de unos pajaritos que tenían cara enojada. ¿Verdad? Más que todavía es para niños ese juego. Ok. Angry. Angry. Luego tenemos hungry. Shy significa callado. ¿Verdad? Shy. Scared. Asustado. Exhausted. Sad. Surprised. Bored. Bored. Creo que todos hemos tenido esas reuniones laborales que son bored. ¿Verdad? Algún momento de nuestras vidas. Ok. Parte de los feelings and emotions. Ok. Nice. Continuamos entonces con la parte final de la clase. Y vamos con lo siguiente. Ok. Vamos a tener una conversation, una conversación. Y esta conversación, vamos a ver, vamos a tratar de avanzar todo lo que se pueda con esto. Es una conversación genérica, es bastante fácil, déjenme ver. Frank, Francisco, creo que me haces el favor de la captura, please. Okay. Thank you, my friend. Tenemos una conversación entre A y B. ¿Qué quiere decir eso? Que son dos personas. Alguien va a ser la letra A y la otra persona va a ser la letra B. ¿Se dan cuenta que es una conversación bastante práctica, verdad? Entonces comienza con la primera. Hi, hello, what's your name? My name is, ahí dicen su nombre. Si quieren meter un nombre también no hay problema. Y luego después de decir su nombre dice and yours y el tuyo. And yours. Y luego le dice, my name is, le dice su nombre. Luego le dice, nice to meet you, que es gusto en conocerte. Nice to meet you too, gusto en conocerte también. Aquí vamos a tomar en cuenta la manera en cómo ustedes se expresen, ¿verdad? Háganlo actuado. Imagínense que son
de una telenovela, ¿verdad? De Telemundo. Entonces aquí aparece, excuse me, what's your occupation? Thank you, Frank. Gracias, Frank. Le doy suma ahora. Excuse me, what's your occupation? Aquí le dice, well, bien, bueno, well, I am a cashier, I am a accountant, y así sucesivamente. And what about you? Aquí sí voy a hacer un hincapié. About. Así se pronuncia. About. ¿Verdad? Como que la O se hace a about. And what about you? Si lo pueden decir también rápido. What about? La T suena como R. What about? What about? And what about you? Pero si no, háganlo pausado. And what about you? No le estoy pidiendo velocidad, sino buena pronunciación. I am, y le dicen cuál es su ocupación. Luego le dice, and tell me, how old are you? And tell me, y cuéntame, ¿qué edad tienes? Y le dice, I am, y ustedes le dicen la edad, que es eso, 30 y tanto, 40 y tanto, years old, and you, y tú, y le dicen la edad. Luego aparece acá la otra parte y dice, déjenme ver. Are you new in the company? ¿Eres nuevo en la compañía? No, I am not. I have 5 years in the company. No, yo no. Yo tengo 5 años en la compañía. I'm sorry, but I am new in the company. Lo siento, pero soy nuevo en la compañía. All right, no problem. Muy bien, no hay problema. It's time to work. See you. See you later. Es hora de trabajar. Te veo después. Te veo luego. Bien. Creo que aquí podría haber. All right. Algo así para que tengan una idea. No es que no lo voy a escribir así, pero es una idea. All right. All right. ¿Verdad? Luego, it's time to work. ¿Verdad? See you. Creo que no hay mayor problema, ¿verdad? I'm sorry, but I'm new in the company. Entonces, en esos espacios ustedes lo van a llenar con su información personal. Recapitulando, acá van a escribir su nombre, ¿verdad? Nombre, el nombre. Luego, ocupación, ocupación. Y lo otro, edad, edad. No es muy complicado, si se dan cuenta. Es bastante práctica. Pero le vamos a dedicar cierto tiempo para que pues le demos una práctica necesaria. Questions. Sé que hay palabras que son un tanto nuevas o que vamos a utilizarlas regularmente. No le tengan miedo. Practiquemos, ¿ok? Voy a repetir algunas frases que considero que son un poquito confusas. Excuse me, what's your occupation? Tratemos de sonar como pregunta. Excuse me, what's your occupation? What's your occupation? Pregunta, ¿verdad? Luego, and what about you? And what about you significa, ¿y qué hay sobre ti? Es como que nosotros digamos, ¿y vos? ¿Y usted? And what about you? And tell me, how old are you? How old are you? Y así. Creo que eso es lo más complejo. De ahí lo demás está tanto práctico. ¿Preguntas? ¿Questions? Nos quedan 9 minutos para terminar la clase. Así que le vamos a dar una práctica rápida. Y mañana vamos a continuar con esto mismo. ¿Ok? Déjenme revisar. Ok. Bien. Vamos con... ¿Me aceptan entonces la solicitud acá? Y los veo en un momento.
Carmen, muy bien, creo que ya pudimos ingresar. Ok, Flor, ¿puedes escucharme? Sí. Bien, al parecer no tienes aquí compañero, pero yo te voy a apoyar. Ok, le damos una vez. Bien. Okay. ¿Quién quiere ser? ¿Letra A o letra B? B. Ok, comienzo yo. Hi. Hello. What's your name? My name is Flor, and yours? My name is Josué. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, what's your occupation? Well, I am a salesperson, and what about you? I am a teacher. And tell me, how old are you? I am 26 years old, and you? I am 36 years old. You are new in the company? No, I'm not. I have 5 years in the company. I'm sorry, but I am new in the company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. See you later. Bastante bien, Flor. Ahora intercambiamos. ¿Cómo se llama? Comienzas tú y yo soy letra B, ¿ok? Hi. Hello. What's your name? My name is Josué, and yours? My name is Flor. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, what's your occupation? Well, I am a teacher. And what about you? I am a salesperson. Tell me, how old are you? I am 36 years old. And you? I am 26 years old. Are you new in the company? No, I am not. I have 5 years in the company. I'm sorry, but I am new in the company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. See you later. Muy bien, Flor. ¿Ya has estado en otros cursos? No, lo que pasa es que estaba estudiando, bueno, hace como 4 años, quizás más o menos 5. Estudié en la Academia Europea un tiempo, entonces, pero intenté hacer el examen de el que ponen para evaluarse, para evaluarlo aún. El TOEFL. Entonces, el TOEIC, casas. No, el que ponen en el curso para ver en qué nivel está. Ah, sí, el de nivelación, sí. Ajá, entonces, pero vi que hay muchas palabras que no me acuerdo, hay phrasal verbs que no me recuerdo, entonces dije, mejor empezar desde cero y más que todo son palabras. Sí, pero bastante bien vas, bastante bien, y es bueno que hayas comenzado también desde el inicio. Eso ayuda a generar más confianza y aprender bastantes palabras que a veces uno se le van. Sí, okay, uno se pierde a veces en alguna, porque yo a veces entiendo, cuando leo entiendo, y a veces por palabras es que uno ahí las va enlazando, y cuando escucho a veces entiendo, pero ya para hablarlo yo a veces no puedo, y me trabo. Sí, yo creo que tienes una muy buena pronunciación, pero te falta un poco más de confianza y más vocabulario, de ahí te vas a ir, te vas a ver. Bien, regresamos a los grupos, ¿ok? Te veo luego. Ok, sé que algunos no se querían salir, pero es bueno la práctica. Mañana vamos a continuar con esa misma conversación. Ya solo nos quedan 2 minutos para terminar la clase, así que voy a check the attendance list. Paso la lista de asistencia. Me dicen hi, hello, present o good evening, ¿verdad? El día de ahora se queda Esther, ¿verdad? Para la sesión one and one, ¿ok? Esther. Bien. Alexander Ulloa, no, right. Ana Beatriz, hello.
No. Okay, thank you, Esther. Present. Thank you, Diego. Present. Thank you, Carmen. Okay, no te escuché, Carmen, pero ahí estás. Flor. Present. Nice. Jessica. Present. Good. Jonathan, no, ¿verdad? Ni Edwin. Francisco. Good evening. Thank you. Carla. Present, teacher. Good. Candy. Present, teacher. Good. Alexander. Present. Good. Marlene. Hi. Okay, Omar. Present. Sandy. Okay. Present. Thank you. Luis Alfonso no se conectó, ¿verdad? Nos vemos mañana, okay? See you tomorrow, viernesito. Okay, have a good night. Bye bye. Thank you. Good night. Good night. Bye bye. 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 See you. Good night. Good night. Ok, Esther, vamos a ver acá. Hay dos opciones, Esther. Puedo realizarte una entrevista en inglés básica, ¿verdad? Y no, no te preocupes. O puedo explicarte, de cualquier tema que consideres una retroalimentación, consideres que profundicemos más en algún tema que te cueste, ¿verdad? Tú me dices. Pero si me hace la encuesta, tengo que contestarla en inglés, ¿verdad? Sí, pero va a ser bien básica. Solo me contestas lo que puedas. Lo que no, no te preocupes. No es evaluado. Esto es solo para que generar un poco de confianza, para ver en qué estamos bien y qué nos hace falta. ¿Okay? Ok, mejor prefiero la encuesta. Porque okay, lo que hemos, o sea, lo que hemos abordado ahorita, yo siento que en otras ocasiones le he aprendido mejor ahora. Qué bueno, qué bueno. Sí, a veces nos tramamos un poquito con algunos temas que no son tan complicados, la verdad, pero a veces necesitamos una explicación diferente. Bien, comenzamos y tú me dices, me contestas en inglés. Si no entiendes, me puedes decir repeat y te repito la pregunta. Si no la quieres contestar, me dices next, que significa siguiente. Ok, comenzamos. Okay. Hello, Esther. Hello. How are you? Bueno, fueron las que dijo ahora. Cualquiera, una fácil. How are you? Good. Perfect. What's your name? My name is Ana Esther Ramos de Marroquín. Excellent. How old are you? Four nine. Very nice. Thank you. Years old. Years old. Siempre lo digo al revés. Sí, pero ahí está. La intención es la que cuenta. Okay. Esther, what's your last name? Ramos de Marroquín. Perfect. How do you spell your last name? Spell. Ana. Esther. Okay. Spell, deletrear. How do you spell your last name? M I R R. Oh, le estoy deletreando también el. No hay problema. Ese está bien. R O Q Q Q U I I. N. N. Excellent. Very nice. And do you know what time is it? What time is it? Sé que es la hora. No, okay, no problem. Let's
continue with another. What's your occupation? Me cuesta. Policy. Okay. Uh-huh. Thank you. And tell me, what's your favorite movie? Man of Steel. Thank you. What's your favorite color? Pink. Perfect. And what's your favorite music? Pop and rock. Perfect. Sounds really good. And what's your phone number? Two. And instead. Okay. Mm-hmm. And tell me, tell me about yourself. Cuéntame sobre ti, lo que me quieras contar. Puede ser información personal, puede ser sobre cualquier cosa, puede ser corto o respuesta corta o larga. ¿Okay? Puede ser como la presentación que hiciste también ahora. Ok. Es que eso es lo que no puedo. No importa, hacer una intenta. Conversation. Ok, continue. It's ok. Ok. My job en Banco Promérica. Ok. My job como, es que quisiera decirle que mi trabajo me gusta. I have my son have autism. Okay. Mm-hmm. Uh-huh. Husband. My husband and son stand in USA. Oh, mm-hmm. They are in USA. Uh-huh. Very nice. Good. Interesting. Me interesa por eso aprender inglés. Yes, that's why. Okay. Porque en un futuro, pues, voy a estar con ellos allá. Excelente. Muy bien, Esther. Ya viste, es una entrevista corta. Lo que sí puedo percibir es que pronuncias bien algunas palabras, pero te hace falta conectar ideas. Eso es lo único. Porque sí te sabes varias palabras. Sí, es que casi siempre lo he entendido porque las canciones, lo que usted dijo, las canciones yo las traduzco. Entonces, yo entiendo lo que dicen las canciones. O sea, más que todo también trato de entender lo que estoy escuchando. Claro. Eso es más que todo lo que hago. Pero ya la vez que me estuve estudiando, quizás hace unos 7 años, cuando tenía 42 años, uh-huh. estuve ahí en la Universidad Don Bosco. Sí. Ahí estuve tomando cursos sabatinos. Uh-huh. Aprendí, pero indiscutiblemente tiene que dedicarle tiempo a uno, la práctica. Es que eso es, y yo no le he puesto el énfasis que debería, y ahora sí necesito. Sí, Esther, uh-huh. Fíjate que yo te veo, sí, tienes buenas bases, solo uh-huh. lo que te hace falta es aventarte más, porque uh-huh. las inseguridades o el miedo a fallar, eso es lo que nos detienen, y uh-huh. te das cuenta, si te equivocas y todo, eso no es ningún problema, eso es lo más normal, pero hay que intentarlo. Lo otro es, sí, las canciones es interesante escucharlas y entenderlas, pero hay que cantarlas, porque al cantarlas, yo sé que lo haces, pero hay que hacerlo más. Okay. Pero créeme que a veces me he contestado algunas entrevistas que me han hecho y he utilizado frases, palabras de canciones, de películas, y da risa, porque ya es un banco de datos que tienes en tu cerebro y tú solo tomas la información o palabras que quieres, así que considero que va bien. Solo que algo que te voy a sugerir, uh-huh.
dedicarle un 30 segundos al día o un minuto para leer cualquier noticia. Léete unas tres líneas en inglés de cualquier noticia de la BBC, en Google, de una revista, puede ser de moda, de lo que sea. Y esas tres, cuatro líneas, léelas, grábalas y luego escúchate. Ah. O sea, grábalas en tu celular y luego las escuchas. Ajá. La segunda vez, léelo, grábalo y así te vas a dar cuenta cómo vas a ir mejorando. Si tienes dudas de algunas palabras, búscalos en el traductor de Google y escúchalo. Ahí hago bastante eso. Sí, pero lo importante es leer en voz alta y grabarte. Te vas a dar cuenta, si haces eso todos los días, en una semana vas a tener una gran mejoría. Ok, eso, perfecto, lo voy a hacer. Todo lo que les he dicho, eso les ha funcionado. Entonces, eso es un método que realmente funciona para generar seguridad y fluidez. Ya vas a ver que en 2 semanas vas a estar hablando más. Ay, primero Dios. Okay, yo espero. Así que espero que te estén gustando las clases, aunque llevemos dos. Sí, me ha gustado mucho. No, sí, he aprendido bastante y necesito aprenderlo. Ah, vamos entonces adelante con ánimo, ¿verdad? Entonces, sí. Terminamos. Te felicito, vas muy bien y nos vemos mañana. ¿Parece? Muchas gracias. Buenas. Okay. Good night. Good night. Bye. Good night.